Ok, este es el video número 221 del curso de FLET. Seguimos avanzando. Ok, entonces App Layout prácticamente ya está listo. A continuación, a ver qué dice acá la documentación. Habla acerca del panel de la sincronización del panel de navegación. Leamos estos comentarios. Listo. A ver qué pasó con el. Permítame un segundo. Está fallando la aplicación de resaltado. No se dibuja en esta pantalla. Esta computadora tiene tres monitores, tres pantallas y solamente en la ventana principal estaba graficando. A ver. A ver, a ver. No, aún no. Ahora sí. Listo, ya. Podemos cerrar esto. Listo. Entonces, luego necesitamos una sección. Vi una sección distinta a nivel visual para el panel de navegación que tiene como propósito mostrar las tarjetas que hayamos creado. Se agregará un segundo, un objeto, un button nav rail a la barra lateral para representar cuando un board particular está como vista activa. Es lo que ocurre aquí. Bueno, voy a crear un board. Esto siempre falla después de cierto tiempo de ejecución. Ahí refrescamos. Listo. Este es el board actual. Y podemos agregar una lista. A ver, esto. Preciso, hoy está fallando. La idea es, una vez se presiona este botón, observemos la ruta. Dice board 0. ¿Qué pasa si nosotros agregamos otro board? Vaya, voy a abrir la aplicación en otra ventana. Cerramos esto. O inclusive en otro navegador de ser necesario. No. Listo, entonces utilizaré Edge. Por aquí una ventana de Edge. Esperemos un segundo. Vaya, esto está fallando. Si estamos aquí, decimos Add New, no hace nada. Los paneles responden, pero aquí cuando damos clic en Add Link se queda así. No sé si sea un error temporal en el servidor, porque esto anteriormente estaba funcionando. A ver. Ok. Por el momento continuemos con la codificación. Entonces, los boards se pueden convertir en vistas activas. Podríamos decir que está el button nav rail. El button nav rail. Y está el, este es el toggle. El top nav rail. Como se pueden distinguir por estas secciones. Vale, entonces esto necesitará un método sincronización de destinos de tarjeta en el componente de sidebar. Deberá ser invocado cuando cualquier cambio sea realizado en la sección de lista de tarjetas. Ahora, haremos un cambio. A ver, ahora tendremos un handler change, un gestor de cambio por cada
nap rail por los nap rail top y bottom, por el que va en la parte superior e inferior. Esto ya, esto de qué secciones del sidebar, aparentemente sí. A ver, Signboard Destinations, por aquí creo que la llamamos Signboard Destinations, esta función. Tendríamos que trabajar aquí en el sidebar. Viene Top Nav Rail, Top Nav Items. Este es el Top Nav Rail. ¿Y dónde está el Bottom? El botón Nav Rail. A ver, Bottom no aparece aquí. Entonces podemos duplicar esto y lo adaptamos. Aquí sería Bottom Nav Rail, Navigation Rail, Selected Index, Label Type All. Unchanged cells punto, aquí decimos bottom nav change. Ok. Extended true, expand true, VG color blue gray. Queda de esa manera. Y después viene la función signboard destinations, que inclusive podríamos ir aquí a abrir el archivo sidebar.py, que sería este, top nav rail bottom, y aquí faltaría una instrucción que sea self.toggle. Esa función, ese es un atributo, top nav rail bottom. Entonces creamos un icon button cuyo icono sea arrow back, una flecha que apunta hacia atrás. Icon button no está importado. Debería ir aquí en orden alfabético. Listo. Ya que hemos hecho este avance, podemos incluir un commit que diga secciones, sección, mejor así, vaya, sección inferior para el panel lateral de navegación. Control Enter, Control P. Listo. Yo creo que podríamos dejar hasta aquí y ya en el siguiente video concentrarnos en la codificación de Signboard Destinations.